Sí, de hecho es una nueva forma de nuestro gobierno de acercarnos mejor a las comunidades. Hay veces que hay que decirlo como es. Va el comisario y ¿qué dice? Nunca encuentro al presidente. Pero créanme que si el presidente está metido en la oficina, jamás van a llegar recursos a nuestro municipio. Y es por ello que hoy me acerco mejor a las comunidades, estoy levantando sus necesidades prioritarias en materia de obra, realmente las que puedan ir erradicando la marginación, la pobreza, obras principalmente de drenaje, de agua potable, de electrificación, sus techados, de sus canchas que tanto piden ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer ese recorrido antes de que se instale el Coplademún, para que ya en el Coplademún se asignen. se dé a conocer la obra que va a hacer en cada comunidad y en cada colonia. Eso fundamentalmente, que hay que devolverle la confianza a la gente. Estoy haciendo igual el recorrido con un grupo de ingenieros de una empresa constructora que se están quedando ya haciendo los levantamientos con las autoridades para que las obras el mes de febrero, en la primera semana, inicien todas. Todas las que se van a hacer por parte del gobierno municipal. Y ya de ahí, la gestión, lo que va a bajar de reconstrucción, quiero informarles que afortunadamente son 20 millones de pesos que se gestionaron para las electrificaciones de Cintapala, que ya está trabajando la Comisión Federal de Electricidad ahí. Cintapala, Piedras Grandes, Arroyo Grande del Paraíso y El Tambor. Con una inversión muy mínima, no rebasa el 1.600.000 pesos por parte de nuestro municipio. También está participando la Comisión Federal, el gobierno federal y el gobierno estatal. Informarles también que el vivero tecnificado, de los 45 viveros tecnificados que están asignados para el país, somos el primer municipio al cual se le da ya ese vivero. Estuvo la empresa el día jueves por acá, en San Vicente. El terreno vieron que no era muy apto, adecuado, se eligió otro y ya está el primer recurso ministrado a la cooperativa que se asignó a la Zagarpa para ese fin, que es del Paraíso, y van a trabajar ya con el vivero tecnificado, una producción de casi 500 mil, de más de 500 mil plantas. Entonces estamos en la gestión. El primer año fue difícil, sí, pero fue un año que también comentaban dónde está el presidente, no está gestionando. Vamos a bajar por conducto ahí del doctor Manuel Añorbe, son 15 millones de pesos en obra de infraestructura deportiva que van a ser canalizados en el Ticuí, en Atoyac y en Corral Falso. Entonces, estamos en la gestión. Yo pienso que dentro de la mezcla de recursos va a ser estos 20 meses que nos faltan de gobierno, van a ser históricamente los de mayor inversión en obra pública en nuestro municipio.